Hola, muy buenas a todos. Estamos en el octavo capítulo de Amnesia. Y bueno, vamos a ver si ya vamos adelantando cositas. A ver, ¿dónde tengo que ir? Vale, aquí esto habrá que tirarlo fuera. Bueno, tirarlo con más fuerza para allá. Ya tiro con fuerza, tío. Joder, fuerza tiene, ¿eh? Tenemos esta piedra por ahí también, fuera. Y este empujalo. Bueno, ¿qué vamos? ¿Izquierda o derecha? Vamos a la izquierda y ya veré. Joder, empezamos la escopeta. Si hay un poco de luz, ya veremos. Hostia, ¿esto qué coño es? Vale. Madre mía, madre mía, vamos a agacharnos. Me han pasado el palito por el culito. Yo no me agachaba para. Me agachaba para coger el chusquero. Vale, venga, coge esto. Y yo creo que no pintamos nada más, ¿eh? Vamos a ir a otra puerta. Hey, anybody, help! Christ, I don't believe this. Why? I mean, why? What did I do to deserve this? I mean, it can't be. Do I deserve this? It wasn't my fault. Why did he have to go in there? Don't go into burning houses. He should have known better. ¿Cómo no? Aquí este juego es el juego, aparte de pegar tus sustos. Ha llegado a la aldea de Astan. Es un refugio en medio de un extenso bosque y es la última parada antes de mi destinación final, el castillo de Brennerburg. Esa tarde por la tarde y el escolta, que han venido con el carruaje de Bremann, me aconsejó esperar hasta mañana antes de aventurarme más lejos. He pagado por una cama en Der Müller, la única posada de la aldea, y ahora estoy esperando a que salga el sol. Intento dormir, pero cuando cierro los ojos veo a los hombres que fueron víctima en Londres. Mi miedo y mi pesar me obligan a presenciar las mismas escenas una y otra vez. Están muertos por mi culpa. Pues muy bien. Joder, sí. Ay, 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 corre, corre, corre.
Uy, 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 uy. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos de aquí. Stop, me cago en la puta, una madre de ese parió. Stop. You can't go outside. It's too dangerous. I'm telling Gabriel. Estaba por ahí cagando leches. Soon we'll be ready. Let there be enough time. Cabrón. Pero vete ya de una puta vez. Ah, bro. Me mató. La madre que te parió. Ay. Bueno, chicos, me ha matado el puta bicho este de los cojones. Allá. No sé ni dónde está, igual, sí. Me cojo un chisquero. Aquí no sé ni dónde estoy, pero bueno. Esta puerta no se mueve, mejor vale. Voy a... aquí. Pero no encontrarme otra vez el amiguito. Fuera de esta zona está cerrada con un candado agastado, o sea, nada. Y sigo ahí con el pincel, nada. Bueno, no sé, habrá alguna forma que abrir, habrá algún experimento que hacer o algo. Aquí al almacén, ¿no? Buscar lo que... No sé si habrá lo que necesitamos en el almacén. A ver, ¿esto qué es? Almacén, no sé. Otra vez el bicho, otra vez. Vámonos, yo me escondo aquí ya otra vez. Pero... Que te ya basta una vez que te nos maten. Con una vez. Voy a leer la notita mientras tanto. Siento como si hubiera huido del mundo y de todos sus problemas. Plenenburg es una creación majestuosa asentada sobre una colina cubierta de bosques, con torres que sobrepasan incluso los más altos pinos. Al seguir el insinuoso camino que lleva a las puertas, da la impresión de que está descubriendo algo olvidado, como si estuviera viajando con Marco Polo a la ciudad oculta de Xanadú. Alexander, el barón, es un hombre peculiar pero cortés. Parece muy instruido en asuntos mundanos y en absoluto tan excéntrico como suponía. Mi habitación está decorada de forma exquisita y estoy seguro de que ningún hotel en kilómetros puede ni siquiera soñar con igualarla. A medida que se pone el sol en Brennenburg, su barniz de cuento de hadas adquiere un brillo misterioso. Los extraños criados de Alexander nunca están muy lejanos. Son bastantes y su comportamiento solo se podía describir como desapercibido. Alexander parece contento con mi presencia. Como dice, parece como si hubiera llegado aquí justo a tiempo. Vale. Una notita más. A ver si podemos salir de aquí.
Yo flipo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que este episodio va a ser chungo o qué? ¿No basta con una vez que me haya matado? ¿Otra vez? Estaba a cerrar esta puerta, pero bueno, parece que lo ha abierto mi amiguito, que me tiene ya hasta los aceite, que me viene bien. Vale, voy a mirar por acá. Eso yo creo, yo no lo he encendido, pero bueno. Creo que por aquí es el almacén. Sí, esto es el almacén. Bueno, métete dentro. Sería aconsejable que te metes dentro. ¿Esto qué coño es? Toma un tarro de cristal. Toma un tarro de cristal. Pues vale, perfecto. A ver. ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué coño es? Esto no se coge. Por aquí no hay nada, no veo nada yo. Y esto será algo para abrir o algo, ¿no? Sí. Ábrete, sí, sí. Wow. Bien, aceite. Me viene bien, chusquero. Vale. El almacén por lo menos tiene cositas. No me ha decepcionado. Ya voy a salir de aquí. Uf. Y yo me voy. ¿Qué? He oído. Creo que aquí es por donde he venido. Pero bueno, no sé también por qué voy a ir a la cocina, pero bueno, ya también estoy aquí ya. Thank you.
que no, es que aquí la verdad que bueno, aquí dentro hay bastante luz. Voy a cerrar la puerta. A ver, ¿qué hay aquí? Las pesadillas me han despertado temprano y por un momento se me ha olvidado dónde estaba. Poco después llamaron a mi puerta. Alexander había oído mis gritos y me pidió que me reuniera con él en la sala. Mientras bebíamos té, Alexander empezó a contarme lo que sabía. Parece que el orbe que encontré proyecta una sombra larga y oscura. No es un objeto poderoso, sino también peligroso. Simplemente tocándolo se invoca a las fuerzas que hay en su interior, y si eres demasiado débil para controlarlo, te devora. La sombra es algo aletargado que persigue a quien lo posee, acabando con cualquier cosa o persona que se encuentre a su paso por reclamar el orbe. Le dije que no me importa su poder y lo tiraría. Alexander me desaconsejó hacerlo, ya que seguiría formando parte del camino que le conduce al orbe y finalmente acabaría muriendo. Teniendo el orbe, por lo menos tendría la oportunidad de defenderme llegado el momento. Le pregunté a Alexander lo que quería decir con lo que podía protegerme y me respondió que se podía hacer algo, pero que tenía un precio. Bueno, vamos a mirar por acá. Ok, pan duro. Si queréis un pan, o sea, un pan poli. Aceite, esto me viene bien, de cojones. No me jodas. ¿Está el bicho por ahí? Hostia, está el bicho ahí. Me tiene manía, te lo juro que me tiene manía este cabrón. Este cabrón me tiene manía. Ya estoy aquí, perdón por lo que me ha pasado, porque me estaban llamando por teléfono. Y bueno, creo que el bicho este se ha ido. Y bueno, yo me puedo poner de pie. Y algo que no puedo cerrar la puerta, pero bueno. A ver, ¿qué tengo que hacer? Voy a mirar si hay algo interesante. Solo hay panes. Y nada más. ¿Esto qué coño es? Uf, esto es un tipo de ácido, a ver. La puerta lleva a... A ver, hay un padre lleno de ácido en la cocina. A ver si la puerta esa se tiene que abrir con el ácido, a ver. Atendido, que me va a... doy la espalda y a ver, si me va a salir ese bicho. A ver, un segundito. El tarro este que pillé. A ver. Vale. Y ahora lo tengo. A ver, voy a intentar dar esa puerta. Voy a mirar por acá. Mira, aquí hay un... para curar. ¿Hay algo más por acá? Por aquí no hay nada más. Por aquí no hay nada más. Esa está saliendo por acá. Aquí no se ve ni coña. A ver. Ahí hay luz. Vale. Algo hace por ahí.
almacén ya he ido. Por aquí ya he ido. Uy, este deja de llorar, venga. Creo que esa es la puerta, pero voy a mirar por acá. Mira, a ver si hay algo interesante para mí. Esto es un laberinto. Almacén. Esto es un laberinto. O sea que te digo. The shadow. It's close now. Voy a ir a la puerta. De aquí creo que sí ya he ido, he estado aquí. Creo que por aquí ya he estado. Sí, aquí es donde pilló y me mató el bicho. Pues vamos cagando leches. Esta puerta que creo que es la que... Vamos a ver. ¿Y qué? No se abre. Joder. Pues vamos a darle con el pincel, yo qué sé. Bueno, normal. Vámonos de aquí cagando leches. Pero vámonos de aquí. Venga, vámonos de aquí. Uf, bueno. Drain sewers as a means of transport. Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Que vemos por el este. No sé yo, está el este. No sé, el este por acá. A ver si llego por acá, ¿no? Interesante. Yo estoy yo. Aquí hay alguna palanquita, ¿no? Necesito ingresar sus engranajes. Pues vaya, ya empezamos bien. A buscar algo para ingresar su mundo. A ver. Recipiente. Esto es para ingresar. Voy a mirar antes de... Que no sé si tengo que darle aquí primero, supongo que sí, ¿no? A ver. Algo le he dado. Y no me digas qué es, qué es lo que he hecho. No tengo ni idea, supongo que algo habré dicho. Aquí no habrá bichos raros, ¿no? Bien. Para entrar en la cloaca primero debes vaciar, se debe vaciar. ¿Y cómo lo vacío? Si ya le he dado... He dado ahí, ¿no? Ya te voy a mirar si por aquí se va por un lado. Esto no se movea. Pues...
no se vacía. ¿Lo tengo que dar más gracia o qué? A ver, le tengo que dar unas cuantas veces o qué. ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, pues chicos, os iré dejando, que me he quedado aquí apalancado, y ya veremos, ya veremos. Entonces, ya no tengo mucho tiempo más, lo dejaré para el próximo episodio. Espero que os haya gustado, chavales, y hasta otra. Chao.